¿Qué es bailar el tango? Bailar el tango no se puede explicar. Hacer paso no significa saber bailar. Es un cacho de vida que se baila en dos minutos. Una forma de vida para nosotros, porque desde que nos empezamos a bailar, todo lo nuestro gira alrededor del tango. El tango es barrio, sentimientos puros argentinos. No puedo bailar yo como el Circo de Soleil. La gente se da cuenta cuando bailas con amor. ¿Te das cuenta? Porque vos estás empleando todo tu ser, ¿viste?, para poder disfrutarlo. Es un sentimiento, es una emoción. 3 minutos que viajaste. Volá. Es hermoso. Yo vine para una selección de boxeo, nada que ver con el baile. Y tenía amigos así circunstanciales que me llevaban a la milonga y bueno, yo no sabía nada prácticamente. Es popular su figura, como arrogante su estampa, nació una sombra de lampa. Y allí tendrá sepultura su corazón de manera. Bueno, mirá, los orígenes vienen de finados viejos. Calculá que ellos iban a bailar y con Jorge, con mi hermano, que vos lo conocés, menor que yo, 6 años, esperaban que se durmiera. Yo me ponía a llorar y me sacaban y me llevaban con ellos. Bailaban y yo nací, ya marcando menos, miraba, y así empezó mi origen del tango. Es un bravo varón hecho al tiempo de ayer, parco y lento al hablar, su palabra es acción. El coraje es su ley, es constante y tenaz. Lo que no ha de cumplir, no promete jamás, pero hay algo que al fin lo domina tan bien. Son 2 ojos de luz y una boca de flor, que lo miran audaz, que lo pueden vencer, porque sabe querer y el amor es amor. En mi vida, son 63 años que estoy con el tango. Yo empecé desde muy chiquito y por casualidad, ¿viste? Porque en la esquina de mi casa había un bar donde se juntaban varios muchachos que iban a las prácticas, entre ellos Lampazo, era el más conocido. Y teniendo yo 12 años me empezaron a llevar. Las chicas teníamos que ir con la mamá. Mi mamá me iba siempre conmigo. Porque eran mal miradas las chicas que iban solas. Yo tuve la suerte de criarme como bailarina.
sabía hacer todos los pasos que hacían todos mis amigos, pero yo no sabía bailar. Marta me enseñó. Yo lo oía, papá. Era chico, que tendría 7, 8 años, y lo oía a papá tocar el bandoneón. Y bueno, y era algo que me transportaba. ¿Por qué? Porque lo sentía, ya sentía la música. Atrás muchos años, ¿eh? Muchos, muchos años. Hay que acordarse. Hay que acordarse. Porque conozco tu fondo. De todas las casas, porque no había otra cosa que la radio. La radio de todas las cosas estaba tango, 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 tango. Empezamos a bailar cuando éramos chicos. Mirábamos cómo practicaban los grandes y después bailábamos, cuando se iba a los grandes bailábamos entre nosotros. Y así iba aprendiendo. Y ya cuando tenía 15 años ya bailaba. Y iba a los bailes y miraba. Porque las chicas no me salían a bailar. Olvido con mi canción. Tarareando voy por la vida, porque así la vivo mejor. Y llegó el momento de que fui creciendo y las chicas me miraban de arriba abajo y no me salía. Entonces a veces tenía que bailar con mi hermana. Mi hermana bailaba muy bien con mi hermana. Pero pan con mi desonso. Tiempos de escuela primaria tenía problemas terribles con todos los chicos a raíz de mi color. Ya desde chiquita me preguntaban, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Yo decía, bailarina. Me formé como bailarín porque estudié danza clásica, folclore, un poco de jazz también. Después, bueno, al dejar todo lo demás y seguir solamente con el tango, comencé a entrar un poco más profundamente en eso, ¿no? En la parte de la milonga, porque nosotros en la primera época conocíamos, bueno, Copes, Mayoral, con Nelson, Lore Eduardo, los trabajos que hacíamos con ellos en el escenario. Y después al introducir en la milonga fue, digamos, conocer gente que para mí era gente como la de mi barrio. Comienzo medio repartido. Empecé yo primero y a los años conocí a Elba y empezamos juntos.
empecé en el 75. No bailaba, bailaba muy, muy poco, así muy sencillo. Cuando me casé con Nito, dijo, bueno, mira, si me querés hacer feliz, acompáñame a bailar. Si no, él me enseñó a bailar. El único maestro que tuve fue Nito, ¿eh? Nací en un barrio, no digo cualquiera, nací en un barrio que estoy orgulloso, que es Villa Pueyrredón, que está ligado a Urquiza, Devoto, esos barrios. En todos esos barrios se practicaba tango durante la semana. Mi ejemplo, en la semana practicaba tango, enfrente de mi casa había un reparto de leche, ¿no? Y famosos bailarines de tango del barrio, del patio nada más. Y a ese patio rescataban estos milongueros. Iban a los bailes, eran admiradores de otros milongueros. No se baila porque si yo bailo, no. Uno baila por la admiración que tiene el otro. Y yo rescataba de pronto a Negro 48, o a la Biblia, o al Misto, Petróleo, el Negro Cagada también estaba. Y bueno, entonces los convencían para que vengan una vez por mes y nos daban clases de tango en el patio. De los 8 años aprendí en la Escuela Nacional de Danza, me recibí de profesora de danza. Ya mayor entré al Colón, al Argentino de la Plata. Mi meta era enseñar, no tenía ninguna idea de bailar. Yo entré a bailar a los 17 porque me llevó un milonguero. Y no entraba, no me dejaban entrar, tenía que mostrar documentos. Si no tenías 18 años no te dejaban entrar. Y mostrando documentos, si no tampoco. Bueno, y arranqué ahí. Hasta los 19. Y un día había bailado bombero y me lo encuentro a... Perdiste. Y me pongo de novio a los 19, pero a ella no la dejaban ir a bailar. Y no iba a bailar. Y bueno, bailé al mediodía, a la tarde y a la noche, hasta los 29 años. Una vez, solo te vi una vez. Y te amé, solo bastó una vez. No sé si me faltará tu cariño. Ay, de mí, estoy solo sin ti. Solo tú me sabes comprender. Siempre tú para poder vencer. Nunca más, yo te lo juro, vida mía. Nunca más podré vivir sin ti. Y a los 29 años vinieron los milicos. No había más baile. No se podía andar por la calle. Y otra no me quedó. Me caso. De casarme. Después de 10 años tuvimos de novio. Bueno, y me casé con la nena. Vinimos de luna de miel, 29 años. Nunca más bailé un tango, por 30 años. Nunca más bailé un tango, ni en la fiesta de familia, nunca más bailé. Thank you.
pasé por la pista. Porque siquiera en el volado ya le conté lo que pasa. Es aburrido bailar siempre el volado. Es un vals. Tiene que volar. Si no puede, no es nada. Pero intente, claro. Hay que irse sobre la pista. Porque si uno se queda en el mismo lugar, es aburrido. El vals no es para quedarse en el lugar. El vals es para irse. El tango puede quedarse. Y diría que hasta ahí nomás la milonga, porque la milonga también es movida. Mucha gente que estaba en la milonga y se paró. Cuando se paró y arranca de vuelta, chao, murió. ¿Por qué? Al pararse se va la música. Había muchos clubes, 25 de mayo, Uniones Progreso, Juventud Unida, muchos clubes. Cuando cumplí 17 años y medio, empecé a ir a Palermo Palá. Era otro ambiente. No te salían las mujeres. Si vos ibas a una milonga y ella no te conocía, difícilmente te saliera a bailar. Y sacaban a bailar y le decían que sí, iban a bailar y la mina salía con otro. Y se daban a trompadas, botellazos, todo. Porque es muy difícil el cabezazo, baila. Me decís que sí, yo voy a sacarte a bailar. Ahí en la calle Gaona, en la esquina, estaba el de Buenos Aires, fue un semillero de recontra buenísimos bailarines. Villamay, fue fantástico. Estudiantes de Boston era el único lugar que usaba, y Gimnasia Grima. Me llevaban ahí una horita y media, y a casita. Saavedra era, yo creo que era la cuna de los mejores bailarines del mundo. Un amigo mío me dice, ¿por qué no vamos para las confiterías del centro a ver cómo está? Y digo, bueno, vamos. Ahí ya fue el metejón del centro para mí, Montevideo y Corrientes. Estaba La Paz y el Ramos. La confitería del centro, los salones conocí todos. El Agusteo, el Italiano, Sanssouci, Piccadilly, la Nobel, la Rec, un montón de mi club. Thank you.
todos querían bailar tango y todos se querían alargar a bailar para los carnavales, porque podías hacer un poquito más de lío y no tenías tanto compromiso. Y si no te daba, si no, no aprendías para estos carnavales, tenías un año para los carnavales que sí. Entonces uno de ellos, uno de estos vagos, dijo, ¿por qué al, me decían conejo, ¿no? ¿Por qué el conejo lo disfrazamos de mina? Y vamos en los carnavales disfrazados de mina, con un vestido de raso negro, con un vuelo color huevo, zapatillas chatitas con tiras en las piernas, y me llevan una milonga. El Club 17 de Octubre en la calle Alvarellos y Nazca. Y entramos y apenas entro con toda esta barra, como 10, atorrante. Se acerca un tano, se me empezó a darme filo. Nos sentamos en una mesa y el tano se sentó y la barra se sentó. Me dejaron solo con el tano, se tomaron el raje. Y el tano me metió la mano y cuando descubrió dijo, ¡maricón!, me dice. Me quería matar, yo salí corriendo. En la misma milonga aprendí yo a bailar. Los baños me enseñaban la base y me hacían practicar con la señora de ellos. Venía, me enseñaban una figura, practicaba con la otra señora. Y así, en 15 o 20 días estuve bailando y en un año y medio, casi a los dos años, me hice profesional. Así que bueno, ese mundo que me introduzco del baile es donde yo no sentía agresividad, al contrario. Era el negrito Facundo, era el amigo. Y bueno, me crezco de esa manera, teniendo aventuras como cualquier otro hombre, pero en un mundo sin, en esa parte, sin agresiones. Entonces empezamos entre nosotros, o sea, yo hacía de hombre y él hacía de mujer, después yo hacía de mujer y él hacía de hombre. Así fuimos sacando nuestro estilo personal de cada uno. Pero todos estaban enloquecidos con el tango y había práctica en todos los clubes para todos los muchachos de cómo aprender a bailar el tango. Y las chicas aprendían en su casa, con su familia, con su hermano, con su papá o con amigos, enseñaban en la casa. Íbamos a la milonga y sacábamos a bailar una chica que nunca había bailado con nosotros. Entonces había que saber marcar e improvisar. El tango es nuestra vida. Vivimos para y por el tango. Y hacemos 500 kilómetros por semana para dar clase de tango. Cruza. No. Cruza atrás. Ahora. Sí, es tuyo. No queremos que se duerma, que nadie lo baile, esto es hermoso, es historia, es cultura, es todo. Gracias.
bailé con todas las orquestas, con todas las orquestas. Mi generación aprendió que todos los tangos son iguales. Si bien el nombre sí, pero la música no es igual. Con la mayoría de las orquestas conocidas, alguna vez he ido a bailar con él. Yo gané en 10 años 15 concursos de tango, en Buenos Aires, en Avellaneda y en la provincia, pero siempre con D'Arienzo. Yo era un bailarín muy rápido, pero después con los años descubrí a Pugliese y a Di Sarli. Y nuestro baile, por lo general, siempre es Pugliese. Por nuestro cuerpo, por lo lento y por lo difícil, porque es muy difícil bailar lento. Se ve todo. Yo para bailar profesionalmente, para tengo que montar un espectáculo en sí, elegiría El Hijo, sin ninguna duda, D'Arienzo. Ahora, como orquesta, melodía, musical, con una sonoridad buena, la orquesta de Miguel Caló, Domingo Federico. Para el escenario, Leopoldo Federico. Hemos trabajado mucho con él. Fuimos varias veces a Japón, acá también, y es una orquesta que se presta mucho para el trabajo escénico por la forma de interpretar y por los arreglos que tiene. Milongas, cuando tiene que hacer una exhibición, y no sé, hay muchos. Pugliese nos gusta mucho. Bueno, a ella le gusta mucho D'Arienzo, entonces tenemos que poner. Porque a ella le gusta D'Arienzo, a mí me gusta Di Sarli. Bueno, Don Carlos Di Sarli y Miguel Caló. Para mí la orquesta es Carlos Di Sarli, para mí. Para mí es D'Arienzo. Ángel Vargas con D'Agostino. El ruiseñor de la calle Porteña. Thank you.
Dios me nominó y me mandó ahí. Porque ella no conocía los beletes, mami. Y gracias al Mundial y a Gabito, el mundo para mí fue chico. ¡Colorado! Nosotros estuvimos 30 años sin bailar un tango. Hemos bailado 10 tangos en reuniones de familia durante 30 años. Volvimos de casualidad. Y cuando empezamos a dar clases, empezamos con el concepto de la década del 50, que fue la que yo bailé, donde era mucho más importante el caminar bien, el tener un buen abrazo, el escuchar bien la música, que hacer figuras. Y en ese momento, hablo del año 97, lo fundamental para todos era enseñarle figuras. Y yo creo que nosotros, sin querer, cambiamos eso y nos dio muy buen resultado. Son 6-7 ganadores del Mundial, quizá con pocas clases, pero según ellos mismos, lo que uno le ha dicho ha sido importantísimo para poder hacerlo mejor. Hacemos 8, hacemos pivot, pasamos, torso de frente, uno pivotea y el otro acompaña. Torso de frente, nos hacíamos cadera. Mirá hasta qué punto se hizo popular esta clase, que en Japón nos prepararon salones con las rayas blancas en el piso. Lo que sufro, ¿qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. El estilo es cada uno, es personal. Algunos son muy mecánicos, otros son inspiradores, y eso se va haciendo. El atrevido es el que surge, ¿no? Viste, el paso doble tiene mucha semejanza con la milonga. Y digo, bueno, voy a emplear algunos pasitos de jazz. ¡Tac, tac! Y empiezo con el traspié. Digo, ¡pega lindo! Porque, viste, el ritmo te hacía que pegara lindo. Y digo, bueno, lo voy a emplear. Vive igual que la luz. A veces hago esta comparación. 10 hermanos, muere la madre. Hay uno que está contando cuento en la vereda. Hay otro que está tirado arriba del cajón con un ataque de nervio. Y hay otro que está tomando una copita de licor en la cocina. Son todos hermanos, pero sienten diferente. Entonces en el tango pasa eso, de que todos sentimos el tango diferente y lo bailamos como lo sentimos. Al no haber magisterio, al no haber nadie que diga esto sí, esto no, tiene su razón. Al poder hacer distintos personajes, al poder estudiar con semejante maestro como Stieber, fuimos aprendiendo e incorporando lo que podría ser bailar los dos con el cuerpo entero, con las expresiones. Usar los brazos, poder soltarnos. Es muy importante, ¿no? Es otro tango completamente diferente. Una cosa es hacer el tango de pista, en el cual se trabaja más de la cintura para abajo, y otra cosa es hacer un tango de actuado. Vive
en esto es una cuestión de inspiración, todo, ¿no? Aunque tenga la coreografía puesta, la cuestión es cómo vos estás inspirado en ese momento, entonces interpretás la coreografía de una manera. Si la mujer te lleva esa cadencia, sale. Si no, sale automática la coreografía. Como que nos fuimos adaptando, ¿no?, uno al otro, como entendiéndonos. Y bueno, y surgió todo así. Para mí surgió espontáneo. Y vos tenés un armado en el cuerpo que es salida, pararse, la elegancia, y 4, 5 a 6 figuras nomás en un tango. Porque el tango es caminata, salida y una figura. Así eran los milongueros. Recibían el aplauso, se paraban de vuelta, salían y otra figura. Entonces vos tenés armado 10 figuras y las salidas correspondientes, que son casi todas iguales. Entonces vos vas metiendo los pasos que tenés en la cabeza, o si no te ayuda la compañera, por ahí cuando deja un pie me dice la corrida de pie, me lo dice, y me hace acordar y automáticamente en el aire se hace la corrida de pie. Ese es el éxito, el bailar sin memoria coreográfica. Yo digo, fue una fusión en ese momento única de una bailarina clásica con un milonguero auténtico. Y eso creo que fue lo que nos destacó y que fuimos muy populares en televisión. Yo digo, todo entra acá. De acá va el corazón, del corazón va las piernas. Es todo lo que le puedo brindar a la gente. Bailo para la gente. Vos sabés que un rey, si no tiene una reina bailando, no puede ser rey. Pero todo para la gente. Es Salón Fantasía. Caía en oro y gris el día azul del hondo abril en que llegaste. Salón porque bailo en el eje, y fantasía porque mi baile no es salón. Yo hago un montón de cosas que deja de ser salón. Y mientras digo mi canción, cuando abrazas a una mujer, hay que saber de dónde la abrazas. Si vos la agarrás de acá arriba, como agarran casi todos, la mujer no siente nada. Agarrás de la cadera, de la cintura, eso. La mujer se da cuenta cuánto la marcás, para dónde querés que vos querés que vaya, y la mujer se va a dar cuenta. Después de un año atrás de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, camino recorrido sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Thank you.
Marta empezó con el canyengue, Después nos encontramos con Marta en la vida, bueno, y yo seguí al lado de ella enseñando canyengue. Este tango se bailó en 1800-1920. Después vino el orillero, después vino el salón y después todo lo que se baila ahora. Que se estaba dormido, redormido, y bueno, de a poco fue resurgiendo y pusimos ahí, hombros. No hablo de amor porque es cosa fiera, yo no tengo nieve donde tuve fuego. La mujer se siente muy cariñosa y para mí eso es bailar los dos juntos, que van para todos lados juntos, eso es con miel. ¡Eso, bravo, profe! ¡Bueno! Me atrae en sí enseñar. Yo, con que venga una hora y media o dos horas y esté con dos o tres alumnos, en mi vida. Yo ya mi vida la tengo hecha. 1, 2, 3. Toco, voy, junta la enredadera. Saca, voy, cruzo, volvemos, saca. Los maestros y los bailarines profesionales que han aprendido conmigo hoy son grandes bailarines que recorren el mundo. Muchos. Maestros de maestros son también ya. El mensaje que se le puede dar a la juventud es no entrar a una sala, a una escuela de tango a pedir informe y ya pensando que tiene que sacar el pasaporte. Si usted va a aprender a un estudio es porque le gusta la danza, no es porque le gusta irse a Europa. Aprender a bailar, hay que escuchar las orquestas y escuchar los cantores, la letra del tango. Entonces, vos bailás lo que canta el cantor. Tu cuerpo tiene que hablar. Mis amigos, muchos amigos, ninguno bailaba igual que el otro. Yo no hacía el paso de otro o de otro, ninguno hacía el paso mío. Todos bailábamos distinto. Y es así, tendría que ser así. Pero mientras bailen, no importa. Algún día se van a dar cuenta. A mí me encanta que los chicos estén bailando, que no pierdan la esencia del tango.
que es la continuidad de uno, te das cuenta. Pienso que otro detalle es lograr valorar y admirar a la persona con la que estás bailando. Tu historia y mi honor, desnudos en la feria, bailaron tu danza de horror, sin compasión. Un milonguero es un ser humano que adora a la madre, a la vieja. Lo más grande que hay para un milonguero es la madre. Ser milonguero no es solamente ir al baile. Es una actitud, una forma, un código de vida. Es la rectitud, es el honor, es el respeto, no solo por los amigos, sino por todo lo que contiene la vida. Ser atorrante hacia adentro, ¿no? Lo tomé desde muy chico como una cosa excepcional por razones de que la música del bar me embriaga, diría, me pone especial. Y cuando bailo el bar me siento como, de verdad, muchas veces pienso que por ahí la gente cree que estoy un poco exagerado, pero siento que vuelo, siento una sensación especial. Soñaba que bailaba sobre las nubes con mi compañera y que pasaban los aviones, que me miraban, inclusive que los aviones se paraban para mirarme. Pero generalmente esos sueños los tuve varias veces. Me parece extraordinario saber que uno puede llegar o solamente por el sueño, por lo que sea, a imaginarse que baila en las nubes, arriba de las nubes. Si es una buena milonguera, lo acompaña, de cualquier forma. El milonguero es improvisador, tiene sus defectos, lógicamente, si no se pule, si no se cura, no se va puliendo, quedan. Es como una enfermedad, viene enseguida, pero cuesta irse, ¿no? Yo fui joven en la década del 40, que era la década donde todos los jóvenes bailaban tango. Si no podía haber otra cosa, si no bailabas tango estabas fuera de la sociedad. Bueno, yo voy al baile y me lavo por dentro. Yo vengo renovada. Porque me saco mochila de la espalda. En las milongas iba, no eran todos capos del baile,
En todos los clubes de Buenos Aires, en toda Buenos Aires, incluso en las provincias, se bailaba. En casa, el tío mío, cuando se le casó la hija, se puso un fral tano y bailó el tano, todo desprolijo, pero sabía bailar. Se ponía mal los pies, pero sabía bailar. Yo tengo que ir con los zapatitos a todos lados, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo vas a tener que bailar. Y eso en otras disciplinas no pasa. Y viene una chica de 20 años, divina, ¿viste? Yo estoy acá, viene y la saca a bailar a Flaco Dani. Todo arrugado, ¿viste? Que también tiene como... ¿Y cómo viene la piba, la saca a bailar a él y no me saca a bailar a mí? Y yo me quiero morir, claro. Es una cosa increíble eso, lo que pasa con el tango. ¿Y por qué? No lo saca por plata. Porque, o porque, viste, se lo quiere levantar. No, le saca porque le gusta bailar con él, le causa un placer. El tango me dio mucho, la mayor fortuna que me pudo haber dado, de lo que viajé por el mundo, haber conocido las culturas tan bonitas, Italia, París, Alemania, Moscú, bueno, en fin, era, pero me sacó mucho también. ¿Sacar en qué sentido? De haber formado una familia, tener un hijo, una hija, pero la vida continúa, es mi vida. Hasta que él disponga, viste, seguiré con el tango. Postre de su vida. Bailar es contar una historia. El bailarín tiene que bailar lo que le gusta, no bailar todas las piezas. Hay orquestas que son fuertes, hay orquestas que marcan, tienen muchos adagios. Todas esas cosas hay que bailar. El silencio también se baila. El tango es una cosa que la puede bailar un chico joven, la puede bailar una persona de mediana edad y la puede bailar un señor mayor, tranquilamente. Exacto, es para cada toda uno la vida. Lo acomoda a su edad. Es genial. Hay grandes que marcaron el camino que después caminamos nosotros, son los que prendieron la luz. No empañemos lo suyo, hagámoslo con dignidad, que es nuestro. Es el abrazo, es este momento de es una emoción, mami, es una de un emoción. Compañero, de una compañera, de sentirte que no estás solo, ¿entendés? De sentir que estás con alguien, que no estás solo. Aparte, me gusta la música, no ahí, acá, en ti. Y el tipo que hizo la música, en la letra, se tomó los sellos. El músico, el que mono turco estudiando para hacer esto. Tenés una mala palabra, vos bailando no lo podés cagar. Bailando no lo podés cagar. Thank you.
de la recoba me contemplo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado y siento en mi carne sus amarras que me muerden, que me agarran. Lloro aquellos días que jamás han de volver, busco aquellos besos que jamás han de tener. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera.